Estimadas amigas y amigas, bienvenidos no solo a este programa, sino a una semana que inicia una etapa distinta en la historia de este gobierno, y algunos piensan que en la historia del país en su conjunto. La manifestación masivísima del día sábado ha dado a esa sensación de que se estaba poniendo punto final a un lapso de nuestra historia e iniciando otra. El asunto tuvo una presentación, una manifestación como del último acto de una ópera china. Mucha gente, muchas banderas, mucha seriedad, pero al mismo tiempo muchas efusiones de sentimiento, mucha masividad. Una cosa tremendamente potente. Pero eso es bastante ambiguo. Vale la pena examinarlo. Vale la pena escarbar un poco en esta narrativa que casi parece instalarse por sí sola, y ver todos los elementos posibles, que yo a lo largo de este fin de semana que pasó he ido tomando nota de la manera más ordenada posible, y así mismo los voy a exponer. Ustedes verán lo que les parece. Por supuesto, yo asumo que hay muchas cosas que se me están escapando, pero en fin. Digamos que voy a hacer un balance provisorio de lo que ha sido esto, pero probablemente me voy a repetir en algunos puntos que ya he hecho, y voy a tratar de mirar a ver qué cosa podría ser que viniera. Este balance provisorio está en distintos planos, pero no tengo un año sabático para examinar esto con todos sus detalles y ordenarlo a fondo, así es que ustedes me perdonarán si hay algún grado de desorden en esto. Lo primero que quiero decir, el primer punto que hago en este balance, es que el diagnóstico que todo el mundo hace, que toda la prensa hace, chilena y extranjera, por lo que me he enterado de gente que vive fuera de Chile, la narrativa con que se va, que corresponde, por así decirlo, al libreto de esta tremenda ópera china, el diagnóstico y narrativa que la izquierda, no sé si la cree realmente o no, pero la instaló con el apoyo de todos sus ayudistas en los medios de comunicación, es que el modelo ha fracasado. Fracasó acumulando expectativas que no se cumplieron y que, por lo tanto, se tenía que producir este estallido social. Ese diagnóstico y esa narrativa es falsa, por donde se la mire. El modelo no ha fracasado. Así, en el plano más simple, pero al mismo tiempo más, yo creo, convincente, que es el de las cifras, y no meramente el de las impresiones subjetivas. Si uno examina los niveles de riqueza, la cantidad de gente que está o no está en la pobreza, la cantidad de gente que accede o no a estudiar al colegio, a las universidades, la cantidad de gente que posee tales o cuales listas de bienes, muebles o inmuebles, la cantidad de gente que tiene su propia casa, la cantidad de gente que come perfectamente bien, incluso el hecho que hay demasiada gente que come demasiado y tenemos una obesidad mórbida. Hay un montón, pero montones, yo diría todos los índices señalan que desde el punto de vista material, físico, este modelo no ha fracasado en absoluto. El modelo fue muy rápido en el despliegue de sus potencialidades en los años 80-90, más bien ya en los 90 especialmente, y en verdad, como ocurre con todo proceso de este tipo, ya a principios del siglo XXI, comenzó a disminuir su velocidad de crecimiento, se empezó a tropezar con cuestiones externas de las cuales no tenemos control ninguno, se empezó a hacer banal en el sentido de que lo que parecía y era causa de satisfacción, lo que parecía nuevo y era causa de satisfacción, los nuevos bienes que empezaron a ser propios de los chilenos, las nuevas oportunidades
en todo orden de cosas. Llega un momento en que se convirtieron en algo banal, en algo tan natural como respirar. Y eso ocurre con todo proceso de desarrollo, que se satisfacen algunas demandas, pero aparecen otras multiplicadas. Porque cuando se está más arriba, el horizonte al que se alcanza a mirar, y por lo tanto todas las necesidades, todas las apetencias posibles, se multiplican. Entonces, lo que se había logrado, lo que se estaba logrando, ya parecía ser cosa menor. El desarrollo mismo se hizo algo más lento. Y entre medio tuvimos la zancadilla del gobierno de la señora Bachelet, pues no lo olvidemos. Una tremenda zancadilla. Pero si uno lo ve desde otro ángulo, incluso considerando esta disminución de la velocidad, el que no hemos sido capaces todavía de pasar una fase más, no sé si decir industrial, pero más sofisticada de la economía. Aún así, este modelo que se supone que fracasó y que esto que ha ocurrido estos días fue el resultado natural de un modelo que ha fracasado, es al contrario tan exitoso que es el que hizo surgir esta nueva generación que da por cosa natural lo que para sus padres y sus abuelos era algo realmente extraordinario, que no consideran nada especial el tener lo que tienen, el entrar a la universidad con mucha más facilidad que antes, el disponer de alimento, el disponer de ropa, el disponer de todos los bienes que digamos que son ahora un commodity. Y comenzaron a sentirse hastiados de lo que tenían, como ocurre siempre. Ya no era ninguna novedad, era algo que estaba ahí. Empiezan a surgir otros deseos, otras demandas. Y en definitiva, esos jóvenes, además, que pudieron entrar a las universidades, pudieron ponerse, por lo tanto, al alcance de los cantos de sirena de un profesorado, muchos de ellos también en la misma postura que sus alumnos, y radicalizados. Entonces, se desarrolló un nuevo panorama de demandas, se desarrollaron nuevas maneras de medir lo que ya se tenía, se desarrollaron nuevos criterios para definir la pobreza. Ya no era una cuestión de no disponer de alimento, andar a pata pelada, sino que era una cuestión de no disponer de un crédito más barato, o no disponer de un auto más nuevo, o no disponer de lo que, en fin, de lo que sea, que en un momento dado parecía como algo convertido además en derecho. Porque las apetencias en este proceso de crecimiento dejaron de ser simplemente metas personales, se convirtieron en derechos de nacimiento. El derecho al estudio, el derecho a la universidad, el derecho a la salud, el derecho a esto, el derecho a lo demás allá. Derechos. Es decir, algo que se tiene por el solo hecho de haber nacido, por el solo hecho de haberse uno molestado en nacer. Es el éxito del modelo lo que hizo emerger esta generación nueva, que es la que principalmente ha protagonizado los eventos de esta semana que se fue. Es también el éxito del modelo, por ejemplo, el que ha producido a un decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, que en las nuevas circunstancias en que se baten ahora las universidades, las instituciones, ante presiones derivadas de los temas feministas, de los temas de los estudiantes radicalizados, de los temas de la narrativa y del discurso políticamente correcto impuesto. Bueno, son esas circunstancias que tienen que ver con, en el fondo, con el éxito del modelo, los que llevaron a este caballero, a este decano, a hacer declaraciones a nombre de su facultad, que a mí me parecieron bastante ridículas, digamos, y convencionales, como casi diría yo como una especie de declaración dirigida a que no vaya a ser que la próxima vez le quemen su facultad. Ahora, todos estos éxitos, éxitos económicos, movilidad social, superación de la extrema pobreza, aparición de nuevas oportunidades, estaba produciendo además, bajo tierra, subterráneamente, un proceso que lo he muchas veces descrito como un deslizamiento de placas tectónicas.
una parte creciente de la población adulta estaba yendo desde sus antiguas y quizás de toda una vida, incluso tradiciones familiares, lealtades, compartidos o posturas de izquierda, se estaba deslizando hacia el centro y hacia la derecha. Fue la población adulta que hizo ese viaje de la izquierda a la derecha, la que hizo vencer a Sebastián Piñera en las elecciones presidenciales, no los jóvenes. Pero esto habría que estudiarlo más, estoy aquí claramente y de frentón entrando en algunas especulaciones. Para la izquierda, que vio a lo largo de los últimos 30 años derrumbarse el sueño del socialismo, derrumbarse el mundo socialista en pedazos, que han visto caer a los países que han seguido más o menos esas fórmulas en la ruina, como le estaba pasando a Brasil, como le ha pasado a Argentina, como le pasó a Venezuela, como le pasó a Cuba, a pesar de toda la mentira, todos los emplastos de retórica que se arrojaron sobre la realidad cubana todos estos años, pero que al final se revelaron como falsos. Entonces la izquierda tradicional vio que los vientos no le eran favorables, que sus ideas, sus conceptos, sus doctrinas estaban deteriorándose en la población adulta, perdiendo fuerza, empezando a perder elecciones y por lo tanto en retirada. Y por eso que en el foro de Sao Paulo, ahora llamado de otra manera, ahora tiene algo así como la reunión de Puebla o algo así se llama, se llegó a la conclusión que era preciso acelerar los procesos de lucha contra los regímenes capitalistas, neoliberales. Se concluyó que era preciso coordinar todas las fuerzas habidas y por haber, hacer un último esfuerzo, porque era ahora o nunca, como lo he dicho en la semana. Y así fue que organizaron esta ópera, porque esto fue tan perfectamente organizada que quien quiera haya sido el que planeó o los que planearon esto, yo le saco el sombrero. Era necesario primero montar el escenario, tal como un concierto rock, antes que empiece, antes que llegue el público, tienen que haber unos tipos que llegan al estadio, por ejemplo el Estadio Nacional, y físicamente, un trabajo físico, instalan un escenario, instalan luces, los equipos de sonido, todas esas cosas. Acá, grupos organizados, disciplinados, entrenados, nacionales y quizás con elementos extranjeros, montaron ese escenario. Porque si no, ¿de dónde salía la coyuntura? ¿Acaso de una nueva cita a algún ministro, a una comisión en el Senado o en la Cámara de Diputados? ¿Acaso una nueva acusación constitucional contra otro ministro? ¿Tal vez otra votación contraria a algún proyecto del gobierno? Con eso no se llegaba a ninguna parte. Había que generar las condiciones físicas de la ruptura del orden de todos los días. Y de esa fase se encargó estos grupos, encapuchados o no encapuchados, que haciendo uso de medios, que un ingeniero que me mandó un mail me dio un detalle de cómo debieran haber sido para producir los efectos que produjeron solo en materia de incendio. Estamos hablando de cientos o miles de litros de acelerantes, estamos hablando de cuadrillas de gallos llegando a los lugares a las más o menos a la misma hora en camiones, en camionetas. Estamos hablando de un proceso, de una acción agresiva, militarizada, para crear el primer capítulo necesario para romper la continuidad de todos los días. A eso se tenía que sumar y se sumó, y estaba tan bien organizado, principalmente por el Partido Comunista, el uso de todos sus recursos humanos, de todos sus militantes disciplinados, para los primeros capítulos de protesta social, que como ustedes recordarán, consistieron en gente que se congregaba en algunos lugares,
en la Plaza de Ñuñoa, en la Plaza Baquedano, en Maipú, en otra plaza, en las ciudades de provincia también. Eso fue el resultado de una convocatoria organizada. Todos los militantes, todos los simpatizantes de determinados partidos estaban ya preparados para esto, para generar las primeras agrupaciones humanas. A eso se sumaba, mientras tanto, el efecto que era previsible, aunque no necesariamente organizado, de los saqueos. Nuestra población de bajos ingresos, la gente que vive en las poblaciones y que nos está muriendo de hambre, que tienen muchos de ellos, cuestión que ustedes se paseen por esos barrios, antenas parabólicas para captar las imágenes de estas redes de televisión que funcionan vía satélite, estos canales de cable que funcionan con satélite, automóviles aparcados, toda clase de bienes materiales, pero que han estado durante 30 o 40 años desarrollándose, unas dos generaciones ya, sin prácticamente ninguna formación social en el sentido como se entiende esta palabra en sociología. Socialización, es decir, familia, colegio, el grupo del barrio, que van formando las personas dentro más o menos los parámetros normales de convivencia civilizada. O sea, no robar, no saquear, las urbanidades, digamos, básicas. Eso se derrumbaron hace rato. Y con esos elementos en marcha, con los incendios, con los saqueos, con estos grupos organizados en las plazas, con aquellos que se sumaron, que al principio eran muy pocos, porque eran solo los militantes, los simpatizantes en los barrios, tocando una bocinita por aquí, un cacerolazo por allá, se crearon las condiciones para lo que terminaría manifestándose de una manera muy, muy vistosa el sábado en la noche en la Plaza Baquedano. Porque naturalmente que a esos grupos se fueron sumando otros. Porque naturalmente que hay gente descontenta, cuando no la hay. Se fueron sumando otros grupos, se fueron sumando personas que no eran militantes, que no habían sido convocados por su partido, pero que se fueron sumando, encontraron una oportunidad. Empezaron a sumarse también aquellos que por una razón de oportunidad dijeron, bueno, nosotros también queremos hacer nuestra pedida. Y hemos visto, por ejemplo, algunos grupos de camioneros pretendiendo eliminar los TAG, a pesar de que son los que más aprovechan y usan para su negocio las carreteras concesionadas, que no cayeron del cielo, tuvieron que hacer inversiones que las hicieran. Y se fue sumando gente. Y en paralelo a todo esto, el gobierno, ante esta ópera china, ante estas multitudes, ante esta sensación de descontrol en las calles de las ciudades, los incendios, los saqueos, perdió el ánimo y literalmente ofreció su rendición. Aquí estamos con cosas. Ya vamos a ir hacia acaso tenía o no opciones distintas el presidente Piñera y su gobierno. Ahora, este es el cuadro que se produjo, así se produjo, y los resultados hasta ahora están adquiriendo fuerza en el aspecto político, como dije hace varios días que iba a ocurrir, que este proceso iba a ir adquiriendo distintas manifestaciones en algún momento, como es ahora, iba a ser más fuerte el aspecto político, aquello que se le exige, se le reclama al gobierno, los cambios de gabinete masivos, los cambios de política, el cambiar completamente sus planes de gobierno, sus proyectos en el Congreso. Eso es lo que hemos visto, eso es lo que hemos experimentado en estos días y esos han sido sus efectos hasta ahora. Pero hay otra parte de esta cuestión que hay que tener en cuenta. 1 millón o más de personas se dieron cita en la Plaza Baquedano y generaron este espectáculo visual tan impactante. Una cosa potente. Una cosa que se ve, que está ahí, que se puede fotografiar. Pero la pregunta es, ¿cuántos se quedaron en su casa? ¿Cuántos son los millones que no se movieron de su casa? Bueno, no se pueden ver, por definición. No están en un lugar, en juntos, están separados, invisibles a la vista. Solamente podemos calcular haciendo una resta cuál es la población de Santiago menos los que fueron a la marcha.
La población de Santiago creo que son 7 millones, los que fueron a esta última concentración es 1 millón. No estoy diciendo que los 6 millones de diferencia son todos personas de derecha, que son todos partidarios del gobierno, que son todos enemigos del movimiento. No estoy diciendo eso. Eso es una incógnita. Pero es una cifra que tenemos que considerar. Hay mucha gente que no participó por distintas razones. Algunos quizás querían ir y no pudieron. Algunos quizás son tan partidarios de todo lo que propone o propuso ese grupo de gente que lo pidieron todo, pero por algún motivo no quisieron, no tuvieron miedo de ir, o no tuvieron tiempo, lo que sea. Pero aún haciendo esos descuentos, tenemos que considerar que hay millones de personas en Chile que no se sumaron, que no se suman y no se van a sumar, no se van a subir a ese escenario. Pero no se ven, por definición. Las derechas, las centroderechas, los adultos escépticos que no creen en estas cosas, la clase de personas que votó por Piñera, todo ese enorme número de gente con las más distintas apariencias y personalidades, tienen algo en común, no se ven. No son la clase de gente que sale a la calle a marchar. No son la clase de personas que manifiestan, que se manifiestan dando saltos, brincos, cantando y gritando. Estas son las personas que solo se manifiestan en las urnas electorales. Ahí van, ahí están. Son los mismos millones de personas, e incluyendo muchos que estaban en la concentración del sábado en la Plaza Baqueda, ¿no? Son los millones de personas que durante semanas, cuando se suban al metro, van a estar viendo el espectáculo de las estaciones, las numerosas estaciones destruidas, en algunos casos casi en su totalidad y en otras gravemente dañadas. Son los millones de personas que en sus barrios van a estar viendo los supermercados que incendiaron, o que van a estar viendo a los vecinos que robaron y que andan jactándose de las cosas que lograron sacar antes que llegaran los militares. Son las millones de personas que van a ver todos los días, de ahora en adelante y por mucho tiempo, los efectos, los saqueos. Así, ante la vista. Son los millones de personas que van a ver y oír a la izquierda, que se siente ahíta en su supuesto triunfo, exigiendo más y más y más. Porque saben una cosa, voy a decirle algo respecto a cuál es el error que está cometiendo y va a cometer casi inexorablemente la izquierda como resultado del evento del sábado, como resultado del gobierno cortándole la cabeza a todo el gabinete, como resultado de la agenda que el propio presidente mostró. Se lo voy a contar, pero antes yo, como quiero volver a la normalidad también, hago patria mostrándoles los productos que publicito en este programa y que hacen posible en gran parte este programa. Como este detergente para la ropa, que viene así, el de Lavo Club. Este es un detergente creado y diseñado y fabricado en Chile. Por químicos chilenos, por gente, profesionales chilenos. Es tan bueno o mejor que cualquier detergente importado. Cuando usted lo compra por primera vez, viene así, 10 litros en un tanque. Es biodegradable. Y este plástico no va a ir a dar a la basura o no va a ir a dar al mar, porque una vez que usted lo decida, cuando ya le queda muy poco, se terminó, el poco que queda usted lo echa en otro frasco, usted llama a la OCLUB y le van a reemplazar este tanque por otro. Entonces este tanque va a estar dando vuelta permanentemente, no va a sumarse a todo el plástico que está botado y que va a dar finalmente al mar. Es un excelente producto, presente en Santiago, Valparaíso, toda la región de Valparaíso, por supuesto, Osorno, el norte también, en Arica, en Concepción. Y usted por último puede preguntar, porque estas cosas pueden ir aumentando día a día, nuevas provincias, nuevas ciudades atendidas por la OCLUB. Usted puede preguntar en estos teléfonos, ordene ahí, de su dirección, la ciudad donde vive, y le van a llegar a su casa este tanque con este excelente detergente. Y de los detergentes paso a los perfumes. Los perfumes que trae a Chile Montparfum.cl, una empresa chilena, pero que está situada en el sur de Francia, son
los perfumes producidos por tres grandes casas perfumeras francesas de primer nivel. Cada una de estas casas produce varios tipos de perfumes, como este que les he mostrado ya muchas veces, para hombres, L'Homme Trois, Eau de Toilette, de la Casa Molinar. Hay muchos más, son exquisitos. Usted entra al sitio de Mon Parfum, que es muy entretenido, además por todo el material que hay en él. Tiene un chat para que usted consulte si quiere detalles acerca del perfume más conveniente para una mujer, un hombre, etcétera, lo que sea. Y lo compra con los medios habituales con que se compra en internet y lo va a recibir casi al tiro porque tienen un depósito en Chile. Y van a abrir eventualmente una tienda en Santiago. Los perfumes que trae monparfum.cl no los va a encontrar en otra parte, sino en monparfum.cl. Échese una miradita en el sitio de Mon Parfum. Yo sé que los empresarios, muchos de ellos en esta semana han estado más bien preocupados que no les fueran también a quemar su negocio. Pero ahora que ya pasó eso, porque yo creo que ya esa etapa pasó, ya lo vamos a explicar por qué creo que ya pasó. Vuelve a aparecer el problema habitual, el problema normal, el problema de todos los días, el problema de la administración, el problema de la gestión. Ahí es donde las empresas encuentran la mayor parte de sus problemas. Porque ahí están las cosas más complicadas, los pagos, las auditorías, las contabilidades, el tema de las cotizaciones, impuestos, tanta cosa. Y suelen producirse errores bastante serios, a veces llegan unos inspectores y la empresa la pasa muy mal. Y para evitar todo eso, lo más conveniente es que usted entregue esa parte de su empresa, que se deje asesorar o la entregue totalmente. Usted verá el grado de relación que tenga con ellos, con Controller, una empresa creada por contadores, auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales antes de fundar Controller. Conocen el tema al revés y al derecho. Tienen software especializados, adaptados a la realidad chilena, a los métodos, qué sé yo, toda la mecánica muy compleja de los pagos de impuestos, a todas esas cosas. Y le van a sacar un tremendo peso de encima. Ahí están los datos de Controller. Ellos atienden a empresas pequeñas, grandes, medianas, incluso a emprendedores que están recién partiendo, digamos, están con las patas y el buche, como se dice, pero igual van a tener que hacer una serie de asuntos vinculados con gestión, papeleo. Bueno, llámelo simplemente y dígale: mire, yo soy fulano de tal, la empresa en la que yo estoy a cargo, que soy propietario, es esta, tiene este tamaño, tiene estos problemas, ¿qué puede hacer usted por mí?, ¿en qué grado?, etcétera. No le va a costar un peso esa conversación y le va a cambiar la vida a su empresa. Después continúo con mis otros sponsors. Les decía que la izquierda está cometiendo o va a cometer, me parece a mí, un error típico de quienes se engolosinan con la sensación de que el triunfo total está a la vuelta de la esquina. Y ese error básico y clásico, que yo creo que ya lo están cometiendo, es el de sobreextenderse estratégicamente. El tratar de abarcar más de lo que se puede, el estirar la cuerda, el no tomar en cuenta las realidades. Les pongo una sola realidad, una sola como ejemplo. Ha habido gente, que no son los militantes, obedientes, disciplinados, que van a hacer lo que les pide el partido, que han estado, que estuvieron toda la semana asistiendo a marchas o a varias de las marchas, que fueron el sábado, etcétera, que cuando les decían que cacerolearan, cacerolearan. Pero ¿cuánto más creen ustedes que puede la gente común y corriente, la gente que no tiene cierto carácter tan especial, que la gente que no son activistas, que son personas fanáticamente concentradas en una tarea toda su vida, cuánto creen que les va a durar este entusiasmo? La gente se cansa, la gente no está, la naturaleza humana no está hecha para una tensión emocional permanente todo el tiempo, se agota. ¿Cuánta gente van a poder movilizar cuando empiezan a llamar, porque ya tienen un cronograma de caceroleos un día por una cosa, al día siguiente el caceroleo por otra? Incluso creo que el último caceroleo va a ser para pedir la renuncia del presidente de la República. ¿Cuánto va a durar este entusiasmo? De los que ya están, no hablemos de los que no participaron y que se quedaron en las casas. ¿Cuánto tiempo se va a demorar mucha gente, incluso los que participaron, en empezar a darse cuenta de que la izquierda,
que dejó a sabiendas actuar a esas milicias que plantaron, que montaron el escenario de este gran concierto rock u ópera china. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en empezar a percibirse de cosas desagradables? En apercibirse, por ejemplo, lo que ya está descubriendo, ya descubrió investigaciones de la Fiscalía y las Policías en cuanto a la participación profesional en los incendios, incluso de extranjeros. Lo están pidiendo todo, están forzando, tirando la cuerda más allá de lo que ésta va a resistir. Así es que, aunque es probable que los organizadores de esto decidan que llegó el momento de que las milicias que salieron a incendiar Santiago y todas las demás ciudades que pudieron se devuelvan a sus cuarteles, a sus covachas, a sus guaridas, a sus madrigueras, porque ya entienden que es contraproducente seguir con eso, el daño ya está hecho. Ahí están las estaciones quemadas, ahí están los supermercados quemados como monumentos a esos días de destrucción satánica, ni salvaje, brutal. ¿Cuánto tiempo se va a tomar gran parte de la población, la inmensa mayoría, creo yo, en ir asimilando eso? Otra pregunta. A propósito, yo he dicho acá, he dicho antes que el gobierno se rindió. La pregunta es, ¿tenía opciones el gobierno? ¿Está bien lo que hizo el gobierno? ¿Era necesario decir, escuchamos a la gente, por lo tanto aceptar implícitamente que todo lo que ha ocurrido es en sí mismo una espontánea manifestación de descontento con un modelo fracasado, a la narrativa oficial de la izquierda? Y no, al contrario, protestas y situaciones de masas hechas posible por un acto previo de montaje de un escenario. ¿Podía hacer otra cosa el presidente de la República? Yo creo que no. Su primera tarea, creo, era, aunque fuese a un enorme costo político, descomprimir la situación. Si se mantenía firme, si insistía en algo que es cierto, que todo esto había sido iniciado fríamente por gente incluso inspirada en organizaciones internacionales, si insistía en que no iba a cortar ninguna cabeza en el gabinete, lo que iba a pasar es que estas milicias iban a continuar. Si ya habían quemado 20 supermercados, iban a quemar otros 40. Iban a seguir llevando a cabo las destrucciones fríamente, como hicieron con esos hoteles donde llegaron 40 o 50 personas. Se plantaron frente al que le salió al paso, el gerente, me imagino, y le dijeron, tienen 20 minutos para salir de aquí con todos sus pasajeros, porque si no, los vamos a quemar adentro. Y procedieron a destruir los hoteles sistemáticamente como una especie de demolición. ¿Cuántos más eventos como esos se iban a producir si el presidente se afirmaba sus talones y no movía un dedo? Habría habido entonces un incremento brutal, creo yo, de los ataques de esta milicia, llamémosla bolivariana. Y ante eso habían dos alternativas a su vez. Uno, definitivamente una orden para que hubiera una reacción policial y militar con fuerza letal, lo cual iba a arrinconar aún mucho más al gobierno, incluso sobre desde el punto de vista internacional, que iban a ver simplemente eso y no las causas o los procesos que habían llevado a eso. Y había un segundo elemento que casi me cuesta mencionarlo, que en algún grado podría aparecer y quizás sea muy especulativo, porque está basado solo en unas pocas señales, pero que hay que considerarlas. No estoy seguro que, llegado el caso, que el presidente hubiera decidido que se actuara con mucho más firmeza con los saqueadores, con los incendiarios, no estoy seguro que las Fuerzas Armadas hubieran reaccionado. Cuando uno escucha las declaraciones de este general que estaba a cargo de la zona de emergencia en Santiago, el general Iturriaga, diciendo que yo soy un hombre de paz, un hombre dichoso, no estoy en guerra con nadie, o cuando uno ve algunas escenas de soldados confraternizando con el enemigo, por así decirlo, bailando cuecas, jugando a la pelota, con los mismos que quizás 10 minutos antes estaban, digamos, quebrantando el orden público, que 10 minutos después iban a ir a saquear un supermercado,
aunque no fuera así. ¿Hasta qué punto esa es una fuerza confiable? Yo sé que estoy tocando un tema muy delicado. Y quién sabe si este mismo tema, aunque jamás lo van a reconocer, pasó por las mentes de los que piensan en La Moneda, pero muy para callado. Quizás ni siquiera se atrevieron a tocar el tema. ¿Hasta qué punto se podía contar con una obediencia decisiva, o por lo menos consensuada, coherente y no fragmentaria? ¿Qué podía pasar si se llegaba a ese extremo? Estas son otras Fuerzas Armadas, otros oficiales, todo muy distinto a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el 73. Y aún así, recordemos, los que han leído la historia de ese proceso, el 73 hubo no pocos oficiales que se resistieron al golpe militar, algunos de los cuales fueron ejecutados in situ, otros fueron a dar a la cárcel. Bueno, habían otros que eran partidarios del gobierno de Allende y participaron en él, recordemos el general Bachelet. Hubo soldados que obedecieron las órdenes, pero a regañadientes y con muchas dificultades. No les fue fácil a los militares en ese año 73, y les tomó de hecho bastante tiempo, por información de ustedes, organizar la máquina que llevó a cabo el golpe militar del 73. El ejército de ahora tiene soldados muy distintos a los que eran soldados del año 73. Otra historia, otras biografías, otro sentimiento, otras relaciones de disciplinarias dentro del ejército, otros oficiales. Y aún así fue difícil. Yo lo veo ahora con este ejército, con estos jóvenes que entraron a las Fuerzas Armadas, con estos oficiales que, como hizo el general Uturriaga, creo yo, tomó en cuenta la historia reciente y no tan reciente, lo que ha pasado con los oficiales que participaron en los años de Pinochet. Todas esas cosas generan una situación muy diferente. Así es que tal vez, y esto es pura especulación, en La Moneda no se quiso tirar esa cuerda, suponiendo que se hubiera querido tirarla, porque también esta resistencia a métodos extremos permea, diría yo, a todas las clases privilegiadas o altas, a la élite del país. Esta no es la élite del año 73, que no tenía problema en llamar por teléfono si era necesario a Estados Unidos para pedir ayuda para votar a Allende. Esta es otra, bastante más acobardada, bastante menos creyente en sus propios ideales o principios, si es que alguna vez los tuvieron, bastante apaleada, no por su situación económica, obviamente, sino que por los estados anímicos que son los que ahora circulan por la ciudad, por el país. ¿Qué viene ahora? Bueno, yo no soy Nostradamus, pero me imagino que si acaso hay una cierta estabilización, va a ser porque la izquierda va a entender que es contraproducente estirar más la cuerda, pero de eso no estoy muy seguro. Yo creo que van a estirar más la cuerda. Van a seguir tratando de sacar el máximo provecho y van, quizás por ese motivo, a sobreextenderse estratégicamente. La gran pregunta que se hace uno ahora, porque uno quiere ser, yo quiero ser optimista y ver si sale algo positivo de todo este quilombo. Es posible. Van a haber cambios. El propio presidente de la República dijo en algunas de sus intervenciones que todos hemos cambiado en estos días. Bueno, la gente que está ya hace rato militando en la izquierda extrema, que son devotos del Partido Comunista, o que son de toda la vida del Partido Socialista, o que pertenecen a otras agrupaciones más extremas todavía, esa gente no va a cambiar para nada. Esa gente van a seguir siendo lo que son. Ahora, eso sí, convencidos de que la victoria, como les digo, total, está a la vuelta de la esquina y que basta un empujón más, una semana más, otra revuelta más, otros cuantos caceroleos más, y simplemente el gobierno se va a derrumbar y ellos van a llegar al poder de una forma o de otra.
La gente normal de la izquierda, la gente que siempre votó, en general votó por la Concertación, votó por Guillé, gente que esa gente que dice yo siempre he sido de izquierda, siempre he votado por la izquierda, mi papá era de izquierda, mi abuelo era de izquierda, mi tío era de izquierda, yo soy de izquierda, jamás votaría por la derecha. Bueno, esa gente de izquierda normal, muchos de los cuales además están descontentos por las situaciones que trajo su propio progreso, porque ahora están endeudados, no con el bolichero de la esquina que les anotó en el cuaderno el kilo de harina que compraron, sino que ahora están endeudados quizás con el auto que compraron, con el departamento que compraron. Bueno, esas personas van a cambiar. Van a cambiar en el sentido de que han sido notificados con los acontecimientos de esta semana de lo que significa la presencia y la acción de la izquierda, izquierda, izquierda de verdad. Y cada día que usen el metro, que vayan a un supermercado que fue quemado, van a ser notificados de lo mismo. Esta es la gente que tiene descontento, que tiene molestias, que le carga lo que ganan los parlamentarios, que le revienta lo que ganan los directores de Codelco, muchas cosas. Pero en ningún caso quieren un cambio de modelo, quieren mejorar el modelo, quieren que les vaya mejor dentro del modelo. Esa gente fue notificada de que el camino alternativo, el camino de la izquierda propiamente tal, es el camino de la destrucción y del conflicto. La gente de la derecha también fue notificada de algo. Algunas partes de esa gente, o si no son unos imbéciles, como dijo Evelyn Matthei, va a tomar conciencia de que en efecto, cualquiera que sean las bondades del modelo en general, hubo muchos abusos y muchas situaciones que simplemente son inaceptables y que va a haber que modificarlas. Se van a dar cuenta de que su posición se sostiene sobre pies de barro, de que en última instancia el poder de las multitudes puede ser muy grande y que corren el riesgo de perderlo todo, con o sin razón. Así que esa gente va a cambiar. Yo creo que va a haber un cambio en las conductas políticas y sociales y psicológicas, que ya las vimos en el tema, por ejemplo, el feminismo, cómo han cambiado en la forma peor de todas, en todo caso, no por un convencimiento, sino que por miedo. Pero han cambiado. Y eso se manifiesta en políticas diferentes, en las empresas, en tipos de relaciones distintas. Y vamos a ver eso. De manera tal que si el gobierno, con un despliegue de inteligencia adecuado, poniéndose firme donde tiene que ponerse firme, porque no se trata de seguir y seguir y seguir tirándole bisteques al cocodrilo que sigue avanzando. Si sabe ponerse firme donde corresponde ponerse firme, si sabe ceder donde corresponde ceder, si sabe manejar las cosas, si sabe controlarlas, si sabe poner atajo a estos grupos de milicianos o militantes armados con la decisión de quemarlo todo, si sabe descubrir y señalar ante la opinión pública de dónde han venido, de dónde salieron estos trabajadores que montaron el escenario, si sabe hacer todo eso, ¿por qué no? Puede que salga un país con algunos puntos positivos. En la parte económica no me voy a pronunciar, creo que ahí ya es más difícil ser optimista. Esto va a ser dañino, no cabe ninguna duda. No veo de qué manera podríamos pensar que las inversiones van a seguir creciendo, como estaban empezando a crecer. Es difícil creerlo. Pero lo último que se pierde es la esperanza, así que les digo, algo de bueno puede salir si las cosas se hacen con inteligencia en la moneda y si la izquierda más inteligente, la izquierda más razonable, sabe no sobreextenderse estratégicamente y pedir lo imposible y por un lado hacerle el juego a la extrema izquierda y por otro lado dispararse en los pies. Porque como dije yo hace varios días y mantengo mi tesis, esto para la izquierda puede perfectamente ser una victoria a lo Pirro. Pero a mí no me importa si es una victoria o no para la izquierda o para la derecha. A mí me interesa que sea algo positivo para el país. Espero que algo positivo salga de todo esto, pero la condición, repito, es que los actores políticos, donde está ahora la pelota, la cancha política, actúe con inteligencia y no predominen, perdonen la expresión, los imbéciles, los extremistas, los enloquecidos, los afiebrados, los descerebrados, los desquiciados, los maximalistas, los niñitos.
Yo estuve a punto de. Me decían, ¿por qué no te vas de Santiago, Fernando? Anda a pensar lo que vas a decir a otro lado. Pero no, me quedé acá, a unas 15 cuadras en la Plaza de Ñuñoa, más o menos. Y me dijeron, ándate a esta casa que estoy vendiendo, me dijo Hey, pero yo le dije no. Hey, que es el mejor corredor de Chile en materia inmobiliaria, me ofreció que me fuera ahí, aunque fuera por unos días, a esa casa que ustedes están viendo y que está en venta, frente al lago Rapel, encima del lago Rapel, tremenda fachada, 135 metros fachada, 200 metros cuadrados construidos, incluso hay una casa para visitas con todas las instalaciones, 7.000 metros cuadrados de terreno, como ustedes ven, arbolado, con pasto, con tuti. Y el precio es de 17.000 UF conversables. Conversables. Era una gran oportunidad. Bueno, yo no puedo comprar esta casa de 17.000 UF, ni me interesa tampoco comprarla porque ya estoy donde estoy, no me voy a mover de aquí, salvo con las patas por delante. Pero para muchos, yo he escuchado a muchas personas que están en la onda ya de mandarse a cambiar. Y bueno, una casa ahí en el lago Rapel me parece un muy buen lugar. Llamen a los teléfonos, a las direcciones, qué sé yo, contáctense con Hey y recuerden que va a abrir en la octava y novena región sus actividades, así que va a estar presente en todas las ciudades de esas dos regiones, como Los Ángeles, Temuco, Pucón, Villarrica y otras más. Y finalmente, amigos, como de vez en cuando hay que evadirse, como yo les dije el sábado que había que hacer, de vez en cuando por lo menos. Esto es lo mejor. Cuando uno se sume, cuando uno me sume su mente en el cálculo de una variante, de una combinación, o tratando de ir, tratar de discriminar qué está pensando el adversario, qué puede hacer, qué hago yo si hace esto, es la mejor forma de evadirse. Uno entra a otro planeta, uno no se da cuenta de lo que está pasando alrededor de uno. Créanme, uno incluso tiene un sentimiento distinto del tiempo. El tiempo parece que se detuviera. Pero además, esto es estupendo para los chiquillos, para convertirlos en personas con un buen desarrollo de sus funciones cognitivas. Compre esta caja en espacioajedrez.com, viene con el tablero, viene con las piezas, viene con un código para abrir todos los servicios de espacioajedrez.com. Le va a cambiar la vida a los niños, créame. Además, Pablo le va a mandar, el Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez. Les va a mandar dos licencias adicionales a su mail para que usted también pueda entrar a espacioajedrez.com. Y con eso, amigos, en este programa súper largo, creo que me pasé bastante de mis tiempos normales. Les di mi primera, así como contabilidad, súper insuficiente. Además, se me quedaron cosas que tengo aquí escritas que no las he leído porque de repente no entiendo mi letra o cambio de idea mientras voy pensando aquí a capela. Pero tenemos tantos días por delante para ir viendo los muchos desarrollos que va a tener esta situación que en este momento se ventila en el plano político. Yo creo que los llamados a más cacerolazo y más marchas se van a desinflar porque la gente, repito, la gente común y corriente no tiene energía emocional ni paciencia para seguir eternamente en el mismo cuento. En eso se equivocan profundamente los planificadores de esto. Y eso sería todo, amigos. Muchas gracias a la enorme cantidad de gente que me está apoyando o que se sumó, no, no es una enorme cantidad, pero se sumó harta gente este fin de semana. Espero que se mantengan conmigo. Yo seguiría haciendo mis análisis o mis comentarios o mis divagaciones, como quieran llamarlas. Y recibiendo información que recibo, porque no todo esto lo invento yo de la nada o solamente son deducciones o inducciones. Tengo información de gente que está, como les he dicho, en varios lugares estratégicos de la política de este país que de vez en cuando me alimentan. Muchas gracias y será hasta el martes.